Classes, and I have been getting a lot of students that are turning in the assignment without work. Hay muchos estudiantes que están entregando la cosa que necesitas hacer, pero sin el trabajo. So I'm going to explain today how to turn in the assignment with the work. Voy a explicar cómo hacer el trabajo y entregarlo con las cosas que hicieron. So the first thing I have to do is click on my assignment. Okay, so si Milena entrega este papel no es el trabajo que ella hizo. This is not the work that she did. So, estas son las instrucciones que explica el trabajo que necesitas hacer. This is the paper that shows you the work you need to do. So, por ejemplo, dice aquí, número 10, use the words to create a story. So, vas a hacer un cuento. Create on a piece of paper or on a Google Doc. So, tienes que hacer el trabajo en la forma de Google Doc o en una hoja de papel. So, estas son las 10 palabras que vas a usar en tu cuento. These are the 10 words you're going to use in your assignment. So, tengo que ir a Google Docs y voy a escribir mi cuento aquí con las 10 palabras que necesito. Okay. Y cuando termino, tengo que entregar este trabajo. So yo voy a poner share. Okay. Si quieres regresar a Google Classroom y entregarlo allí, está bien también. If you want to go to back to Google Classroom and return it in there, that's okay too. But you have to turn in something. Tienes que hacer el trabajo y luego entregarlo. So, let me show you. Stop, Willy. Esta es la clase de recents. So, mira, Yaneri entregó el trabajo, pero no tiene las respuestas. So, en tu computadora, si no puedes escribir aquí, ¿ok? Si no tienes manera para escribir, lo puedes hacer en hoja de papel. So, por ejemplo, yo voy a hacerlo en hoja de papel. I'm going to do it on a piece of paper. Number one, I'm going to put farmer. Número uno, yo voy a poner granjero, ¿ok? Y luego voy a hacer todo mi trabajo. So, lo hice en una hoja de papel. Voy a tomar una foto del trabajo y luego voy a entregar esa foto para la tarea. I'm going to take a picture of that work and turn it in. Porque esto, sí, ella entregó el trabajo, pero va a recibir un cero porque no tiene respuestas. Okay, on that one, so this one, este aquí, ella escribió. Ella va a recibir el crédito. Okay. So, cuando entregas el trabajo, por favor, mira que tienes que escribir o hacer algo, no solo entregar el trabajo y no hacer nada. So, I'm going to start making calls this week. Voy a llamar a casa esta semana. Si no puedes entregar el trabajo y necesitas ayuda, you can also contact me en la aplicación de Zoom. You can also contact me through Zoom. So, I hope that this makes this more clear and I stop getting assignments with no work, okay? All right, if you have any questions, please contact me.
If you don't know how to take a screenshot, hay algunos niños que no saben tomar una foto del trabajo. So right here, you're going to search SNP. Okay. Hay Snipping Tool and Snip and Sketch. Los dos trabajan para tomar foto. So I'm going to click on this one. Y dice New. Okay. Luego, tengo el símbolo que está aquí y lo voy a usar para tomar una foto. Okay. Luego, esa aplicación toma la foto, lo tengo que guardar. I have to save it. Okay. So, cuando ya tienes el foto, lo puedes entregar. Okay. So, these are just some different ways that you can turn in your work. Diferentes maneras para entregar tu trabajo. I hope this helps you. Stay safe. Get some rest. And I will talk to you soon. Bye.